Hola amigos, sean bienvenidos al canal de La Mechita. Bueno, antes de empezar con la información, quiero recomendarles que se suscriban al canal y que activen la campanita para que así YouTube les avise cuando haya un nuevo video. Bueno, empecemos con la información. Rafael Carrascal, volante mixto de 26 años de edad, se encuentra en la ciudad de Cali definiendo los últimos detalles de su contrato con América de Cali. De pasar los exámenes médicos, el jugador será escarlata. Carrascal, con paso por Alianza Petrolera, Millonarios, Junior de Barranquilla y por último Deportes Tolima, club al cual pues renunció y entabló negociaciones con América. Recordemos que el senador Camargo pedía 1.5 millones de dólares por el jugador antes de que renunciara al Tolima. Este tema no va a quedar ahí, el senador va a mover cielo y tierra para recuperar su inversión, pero está claro que la FIFA siempre va a ponderar los deseos de donde quiera jugar el deportista. Ahí yo creo que esa pelea el senador Camargo la tiene perdida. Con la llegada de Carrascal, el profe Guimaraes se debe estar frotando las manos con la primera línea de volantes que está armando. Recordemos que a él le gusta jugar con línea de 3. Y en el papel, esa primera línea quedaría así: Paz, Sierra y Carrascal. Es un medio campo que tendría buena marca y bastante colaboración con los volantes de armado. ¿Ustedes qué opinan de esa primera línea de marca? Escríbanme en los comentarios. Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos a Carrascal en su etapa con América de Cali. Otra información. Esta información es más que bonita. El Pipa de Ávila fue contratado por América para hacer la imagen del equipo y pues hoy inició labores haciendo la presentación del vino de América. Aquí les dejo algunas palabras que dio a los medios de comunicación el Pipa. Para este vino, para el hincha de América de Cali, que para ellos siempre usted va a ser uno de los máximos ídolos del conjunto. Sí, yo pienso que hoy en día me siento muy emocionado de estar representando la imagen de la América de Cali, más en una botella de vino. Todo esto es para nuestra hinchada, que es amorosa, que es cariñosa, y vamos a proyectarlo para que ellos disfruten también de este vino. El hincha, al verlo usted en cualquier lado, Pitufo, representa lo que es historia y amor por la institución. ¿Qué significado tiene ese hincha para usted? No, todo. Yo pienso que la hinchada para mí es todo. Es el cariño, es el amor, es la institución. Y por ende, le mando un saludo muy especial a toda la hinchada y a todos los amigos americanos. Además que... Bueno, me parece muy bien por Tulio que le abra las puertas del club a los históricos. Sumado a la buena labor que se ha hecho para que los exjugadores puedan entrar al Pascual de manera gratuita por medio de un carnet. Ahí muy bien por Tulio y por América que tienen en cuenta los históricos. Otra información. Bueno, América está concentrado para el juego de mañana versus Patriotas. Esperemos que el equipo continúe su senda ganadora y pues mañana nos pongamos de líderes en la liga. Yo creo que mañana ganamos 2-0. Colóquenme en los comentarios sus marcadores para tenerlos en cuenta. Bueno gente, eso es todo por este video. Si les pareció interesante la información, regálenme un like, suscríbanse al canal si no lo están y nos vemos la próxima. Chao.